Buen día. ¿Han visto ahí el cartelito que pusimos nuevo? Donde está el para entrar en PayPal. Abajo dice una aclaración. Observen que el correo es rutilante 1 o minúscula. Es o minúscula, no es cero. La persona que abrió esa cuenta hace unos cuantos años, muchísimos años, en vez de colocar 10, en vez de colocar 0, puso la O minúscula. Así que es U minúscula. Ahí están PayPal ya para entrar. Está lo de Mercado Pago. Y la otra, vamos a hacerla dentro de poco tiempo. Me tienen que dar ya, y lo puse ahí, está en trámite. Me tienen que dar el código, mandarlo por correo. Todavía no lo mandaron. Pero ya, los que quieren poner por PayPal ya lo pueden hacer. Ah, y abajo también detalle, todos los textos de los programas, lo que yo estoy hablando ahora, lo que yo voy a hablar, lo vamos a cargar en esa página que está anotada ahí en la página. Así que algunas personas que quieren los textos escritos, que les sirve mejor que aparte que el video, tienen para tomarlo de ahí. Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Como para empezar a romper el fuego, vean con detenimiento esta foto. Es realmente un documento que es el esquema de la estructura offshore del grupo Macri. Una muestra más de quién nos gobierna y quiere seguir porque 4 años no alcanza. Evidentemente tiene razón, necesita más tiempo para la tapadera. Otra herencia que nos deja es la catarata de designaciones de todo tipo y en todas las áreas que vienen haciendo desde hace un tiempo. Comenzó Michetti en el Senado, siguió González Fraga en el Banco Nación y ya se fue de madre. Estos son los que vinieron a acabar con la vieja política. Chile es el ejemplo a seguir, nos lo dijeron durante décadas. Quienes conocemos a nuestros vecinos, sabíamos que el modelo se sostenía por una cuestión fundamental. El proceso militar de Pinochet no tuvo el desgaste del nuestro, y en el país trasandino fue derrocado un gobierno marxista, mientras que aquí fue el peronismo. Ese no es un hecho menor, ya que los medios de comunicación hegemónicos tenían más tela para cortar y justificar a la derecha que los había sacado del infierno del marxismo. Los que visitamos Chile comprobamos el respeto de la sociedad hacia las Fuerzas Armadas y en especial a los carabineros, que son los que más contactos tienen con la gente. También percibimos como una resignación su situación actual. Una comparación de ello lo tuve en mi primer visita en 1991. Estando en Valparaíso, en la puerta de una tienda, una vendedora me preguntó hacia dónde iba. Cuando le respondí que Puerto Montt, me dijo que ese era su sueño si fuera rica. Quedé sorprendido. Era la distancia entre Buenos Aires y Mendoza, o Corrientes, o Tucumán. Y nadie tenía que ser rico para viajar allí una vez por año. De hecho, miles de personas lo hacen para pasar las fiestas o las vacaciones con sus familias. Eso me dio una pauta de cómo tenían asimilada la pobreza. Amparados en esa situación, la derecha construyó un modelo neoliberal que convirtió a la sociedad chilena como una de las más desiguales del continente, algo que he manifestado varias veces. Modelo que se mantuvo hasta el día de hoy, a pesar de las alternancias en el gobierno entre diversos partidos de supuesta diferente ideología. Cuando comenzaron las protestas estudiantiles, comenté que había que estar encima de ellas porque había un recambio generacional
y los jóvenes no se conformaban con lo que tenían y recibían de sus mayores. Hoy los reclamos no son solo por el pasaje del subte, eso es lo que dice el sistema. Son por la educación, la salud, la jubilación, todo en manos privadas. Jubilación que acaba de ser directamente condenada y denostada por un artículo en el New York Times. Además, un periodista planteó la injusticia que un pequeño comerciante pagara más impuestos que una empresa extranjera. Comentó también que al presidente Piñera, una de las fortunas más grandes del país, le descubrieron una gran evasión impositiva en los últimos 3 años y tiene el 72% de su fortuna en el exterior. ¿Y acá cómo andamos? Es una de las incontables denuncias de corrupción que hastiaron a la gente. Estos tipos son cortados con la misma tijera aquí en la China, pasando por los 5 continentes. Y acá estamos a jugar nosotros. Escuchando los reclamos de un manifestante, ponía como ejemplo a la Argentina, que todos esos servicios no eran privados. Eso viene a apuntar mi teoría, que si cae nuestro país acontece lo mismo con toda Latinoamérica. Por otro lado, no me como el caramelito que a esos niveles las cosas sean tan grosas y haya errores. A ese nivel de cosas ya tan importantes, hay errores. Lenín Moreno en Ecuador y Piñera en Chile, luego que las manifestaciones rompieran todo lo posible, dan marcha atrás con los decretos que provocaron la reacción de la gente. No pueden dar esa señal de debilidad ni tratar de convencerme que los servicios no percibían la posible reacción de la gente. Sí es cierto que las tarifas las aumentó un organismo descentralizado que las establece. Ya es complicidad de los ejecutivos trasandinos de turno que permitieron el establecimiento de esas estructuras. Debido a eso es que yo hablo que a esas alturas del poder hay complicidad, no errores. Se lo voy a decir en castellano básico en boca de un chileno. El pueblo dejó de respetar a sus autoridades. Ni siquiera la prensa da el ancho. La anarquía y el caos siguen las calles, pero ahora se ha extendido a todo el país. Chile se cansó. Los tres poderes del Estado se hicieron los tontos durante años, sembraron impotencia, construyeron la sociedad más desigual del mundo y protegieron las oligarquías injustas del nuevo orden mundial. Se apretó al buen pueblo chileno hasta la hartura, se le estrujó en su dignidad y ahora la situación está sin control. Los mismos que taparon la olla a presión hasta reventarla, ahora proponen un nuevo pacto social o acuerdo nacional entre ellos mismos. La única salida a largo plazo es una nueva fundación, una nueva cultura. Y ahora pregunto yo, ¿no? ¿Cuánta diferencia hay entre los reclamos de esta gente que está en la calle ahora y los reclamos que vienen haciendo los araucanos hace unos cuantos años? El sistema sabe hacer las cosas. Sabe muy bien cómo hacer las cosas. Siempre nos dijeron que Chile era el modelo a seguir. Pregunto, ¿cuál modelo? ¿El que se derrumba o el que nace? Por las dudas, si pasa algo aquí, ya se están preparando. El Regimiento de Asalto Aéreo 601, el Regimiento de Caballería de Tanques 8, junto a la Compañía de Comunicaciones de Despliegue Rápido y la Sección de Inteligencia de Despliegue Rápido, aquí llevaron a cabo en septiembre el ejercicio Lanza Urbana, acá en la Argentina, para comprobar y optimizar distintas técnicas y procedimientos de combate urbano. Fuerzas Armadas, mediante la combinación de elementos de infantería liviana y el tanque argentino liviano. Cuando yo digo que son forros, ¡son forros! Es evidente que hay una nueva ola baja de los centros de poder para reemplazar los gobiernos neoliberales por filo marxistas y así establecer el nuevo orden mundial comunista.
Y como estos que se están yendo se llenaron las alforjas, no les importa otra cosa, ya que los mismos que los colocaron allí le están diciendo ahora que se corran. Hay un hilo conductor entre los acontecimientos de Barcelona, Ecuador y Chile, y es el daño causado a elementos públicos. Lo que presupone la intervención de grupos digitalizados digitados desde el exterior. Nadie destroza lo que utiliza cotidianamente y que sabe que la reparación se hace con sus impuestos. Escuchando a periodistas chilenos, reportan el accionar de pequeñas células no conectadas entre sí y bien organizadas. Es el mismo procedimiento utilizado en el Bogotazo en abril de 1948. Bautismo de fuego de Fidel Castro como agente de la CIA. En ese momento se llegaron a registrar en Bogotá 1.500 incendios. Y si vamos a hilar fino, el Bogotazo se produjo en forma simultánea a la Asamblea de Constitución de la OEA, ahí mismo en Bogotá. En ese momento los representantes de los países latinoamericanos llevaban la propuesta del desarrollo y el crecimiento, y Estados Unidos la de la lucha contra el comunismo a partir de la posguerra. Los medios del sistema responsabilizaron a la Unión Soviética los disturbios en Bogotá, y el resultado de la asamblea fue la aprobación de la propuesta norteamericana. Hoy la propuesta del sistema es la instalación del comunismo en el planeta. Lo acontecido en Barcelona también tiene sus cuitas. ¿No sabían en Madrid de la reacción que iba a haber en Cataluña? Gran parte de los que no están de acuerdo con la independencia se mostraron molestos por el fallo de la justicia. Eso no lo sabían los servicios. Reitero una vez más, a estas alturas no hay errores. Los tentáculos de la élite llegan a todas partes. Bienvenidos los que aprueban y denostan lo acontecido en Chile, Ecuador o Barcelona, en lugar de averiguar quién está detrás. Hasta donde me he informado, no vi que ardiera la sede de ningún banco o empresa multinacional. Es más, es harto sospechoso el incendio de la Torre de Santiago de Chile. Un edificio no arde de esa forma tan fácil. Más de un escondido está detrás de todo esto. Es todo de manual, y nuestra reacción también. Ahora vean si lo que dice Néstor Juliano dentro en el próximo informe no va en consonancia con eso. En el fondo, para la mayoría de la gente, es todo casual. Son los avatares de la humanidad. Y ahora escuchen con atención, voy a hablarlo despacito porque esto no lo van a escuchar a ningún lado. Estamos ante la formación de la Unión Soviética Hispana. La conspiración comunista contra Latinoamérica está en pleno desarrollo. El objetivo fundamental del Foro de San Pablo es establecer en el continente americano una unión de países bajo gobiernos comunistas semejante a la desaparecida Unión Soviética. Desde el punto de vista político, los términos comunismo, socialismo, progresistas, vanguardistas, liberalismo, izquierdismo son sinónimos. El Grupo de Puebla, yo lo nombré en el programa anterior, es un frente del Foro de San Pablo que aglutina a los líderes comunistas de Latinoamérica y España. La aparente ventaja del Foro de San Pablo se da en el viraje táctico que hicieron para tomar el control de países en la región. Abandonan la lucha armada y utilizan las vulnerabilidades que presentan los gobiernos democráticos para apoderarse por esta vía del poder de los países blancos. Esos países blancos son todos los países del continente americano, incluyendo a los Estados Unidos. En ese país, el Partido Demócrata está muy penetrado por políticos izquierdistas, muchos de ellos radicales y otros confesos comunistas, como el precandidato presidencial Sanders, que quiere instalar en Estados Unidos un gobierno socialista. El Grupo de Puebla dice que ya tenemos una nueva constitución socialista del siglo XXI para el Perú,
aplaude la reciente disolución del Congreso en Perú y felicita al pueblo combativo peruano que hoy celebra feliz en las calles la derrota del imperialismo y el triunfo de las clases oprimidas. Manifestó que la nueva constitución de la República Andina Multicultural del Perú ya ha sido redactada y se está a la espera del nuevo Congreso para reemplazar la obsoleta constitución capitalista y opresora. El Grupo de Puebla es la reunión de los más altos líderes socialistas de Latinoamérica y España y se basa en el Foro de San Pablo. Tiene otros nombres: Grupo Progresista, Los Progresistas, Partido Progresista. Al Grupo de Puebla pertenece Andrés Manuel López Obrador, Raúl Castro, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el español Pablo Iglesias, líder de Podemos, el chileno José Miguel Insulza, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Cristina Fernández, Lula da Silva, entre otros. Michelle Bachelet, siendo miembro del Foro de San Pablo, está un poco alejada del Grupo de Puebla debido al informe que presentará sobre Venezuela, donde expresó, aunque muy suavemente, los atropellos de derechos humanos de Maduro. El objetivo es conquistar el poder democráticamente, por lo cual la finalidad es aprovechar cualquier sentimiento, rechazo o sentido de debilidad existente en el pueblo, tales como el nuevo orden mundial, el aborto, el ambientalismo, la identidad de género, el feminismo, el cambio climático, la inmigración discriminada, etc. Además, infiltrar las universidades, organizaciones de sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, OEA y Naciones Unidas. Michelle Bachelet ahora es parte de las Naciones Unidas. El nombre G2 viene de la División de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos. Sin embargo, en Cuba se mezcló con técnicas de la KGB, la inteligencia rusa. No todos los G2 son cubanos. Es más, en las escuelas G2 cubanas se han formado miles de agentes peruanos, venezolanos, bolivianos, argentinos, etc. Es por eso que alguien podría decir: yo no veo cubanos en Venezuela o Bolivia. ¿Cómo es entonces que dicen que hay 25.000 G2? Es que la mayoría de agentes G2 que imponen el terror en Venezuela son venezolanos formados en las escuelas cubanas. Aunque hay muchos libros al respecto, partiendo del libro de La Guarda, la estrategia podría resumirse en la siguiente. Primero, desacreditar las instituciones democráticas del país objetivo: Congreso, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Fuerzas Armadas, Tribunal Constitucional, Medio de Comunicación, organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, etc. 2. Copar las nuevas instituciones luego del caos. 3. Tomar el poder. 4. Apoyar al nuevo líder nacional con un grupo numeroso de miembros de G2 cubano para reducir a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y a cualquier opositor. 5. Reemplazar la constitución existente por una compatible con el socialismo del siglo XXI, previamente preparada y redactada por el Grupo de Puebla, tal como pasó en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etc. 6. Usar los recursos económicos del país para el progreso de la causa en los otros países objetivos. Los países objetivos son: México. López Obrador ya es presidente. En estos momentos están distribuyendo los G2 en las instituciones militares y de poder. Tomaron tiempo, pues, de un país muy grande y deben ser muy cuidadosos por su cercanía a Estados Unidos mientras gobierne Trump. Argentina y Perú. 25.000 miembros del G2 cubano, mayormente de nacionalidades peruana y argentina, es componente del MRTA, Sendero Luminoso, La Cámpora, el ERP, etc. Se encuentran en Bolivia con la misión de saltar sobre Argentina y Perú. Ya han establecido contactos y se han infiltrado organizaciones ecologistas antimineras, partidos políticos, organizaciones campesinas, universidades, colegios de abogados, asociaciones de médicos, etc., de Perú y Argentina. En Argentina se está trabajando y solo se esperan las elecciones de octubre que gane Cristina Fernández, miembro del Foro de San Pablo y socialista del siglo XXI de conocida trayectoria.
En Perú, las instituciones democráticas han sido avasalladas, producto de su propia corrupción. Los miembros del G2 se han infiltrado en proyectos mineros como Las Bambas o Tía María, en organizaciones LGTB, en ONG, partidos políticos, en medios de radio y televisión, en la policía, en el ejército de Perú, juzgados en diferentes niveles, poder judicial, universidades importantes, etc. El Congreso ha sido disuelto y se llamará elecciones en enero de 2020. Es el momento ideal para que muchos miembros del G2 se hagan congresistas. Actualmente en Perú se cuenta con conocidos políticos, periodistas, jueces, fiscales, empresarios que se han preparado en las escuelas G2 cubanas y muchos ni siquiera se conocen entre ellos. Estoy cansado de decirlo. Todo tiene que ver con todo. Y acá el único distraído es el pueblo argentino. En el último paro en los aeropuertos, los pasajeros ingresaron sin pasar por migraciones. Bienvenidos, emisarios del Foro de San Pablo. Argentina es un país tan generoso que se cava su propia fosa. Este es el panorama actual y lo que se vislumbra sin ser adivino ni agorero con predicciones a futuro. Es una realidad que invita a comprobar sin dejarse llevar por apasionamientos, rivalidades, enconos, simpatías, empatías y antipatías. Está en juego la América de un mañana muy cercano, muchos más de lo que se pueden imaginar. De aquellos fanatismos intrascendentes que no conducen a nada, sino a la fácil polémica para tratar de demostrar quién tiene o tuvo la razón. Por tanto, fijarnos en el triste pasado, hemos perdido de vista un presente tortuoso y un futuro más que peligroso para los que queremos nuestros países. ¿Te quedó claro? Y una cosa cortita, lo que yo le comentaba antes de que dijo Giuliano. Con esto, cierra el cuadro. A contrario censo de lo que comúnmente se cree en materia de endeudamiento público, estaríamos presenciando una de las transiciones más ordenadas que se hayan producido en la Argentina. Frente a la nueva crisis de deuda que estalló el año pasado, y ello deriva del hecho de que tanto el gobierno Macri como la oposición, básicamente Alberto Fernández, en el fondo plantean la misma cosa. A. Voluntad de pago ultranza de los servicios de la deuda pública sin cuestionamientos de fondo. B. No pedido de quita de capital ni baja sustancial de los intereses. Y C. Refinanciamiento a 4 o 5 años de los plazos de vencimiento de bonos. Es decir, que el peso de las obligaciones prorrogadas pase no al próximo, sino al gobierno siguiente. En la práctica, a estar por las posiciones declaradas hasta la fecha, se trataría del mejor esquema de negociación a favor de los acreedores financieros del Estado, habida cuenta que la deuda argentina es la más cara del mundo y que el objetivo de tal reestructuración, así limitada, solo a una cuestión de plazo, es lograr que la Argentina vuelva al mercado internacional de capitales, es decir, quede habilitada nuevamente para volver a endeudarse. ¿Está? Somos varios que lo estamos diciendo, ¿eh? Si escuchan un ruido afuera de una sierra, yo no puedo evitarlo. Hace una hora y pico que están con eso. Tengo todo cerrado, puerta, ventana, todo cerrado. Son las 2 de la tarde, hora de la siesta, y están con una sierra ahí y yo no tengo la culpa. En un país como el nuestro, si venderíamos cipayos, seríamos de los países más ricos del mundo. Y en un año casi sin actividad en el Congreso, por gestión de la diputada Victoria Donda, la banda inglesa de heavy metal Iron Maiden ha sido homenajeada este viernes en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio del Congreso. La democracia es una fiesta y el rock significó un canal de expresión para los jóvenes. Es importante que el Congreso le diga gracias a Iron Maiden como parte de ese movimiento de rock, del heavy metal, que tanto ha hecho por nuestro país, por la libertad de expresión, sostuvo Donda desde el escenario.
El acto lo había abierto el periodista y escritor César Fuentes Rodríguez, especializado en heavy metal, con un reproche histórico. Hubo un tiempo en que usar remera negra o escuchar metal era un síntoma de inmadurez, de cultura y de violencia. Gracias a bandas como la de Iron Maiden, muchos tuvimos más contacto con la historia, con el cine, con la mitología, con la literatura, de lo que nos ofrecieron los textos escolares. En su última visita al país en mayo del 2016, un Dickinson de pelo corto agradeció poder ser tan inglés y estar aquí con todos ustedes sin boludeces en el medio. Minutos después de agitar la bandera inglesa para el clásico de Tupper, una canción que evoca la guerra de Crimea del siglo XIX, pero en otros años supo alterar al público local por las heridas abiertas de Malvinas. ¿Queremos una muestra más de quién nos gobierna? ¿De la lacra que nos gobierna? Victoria Donda, en la elección anterior, salió con Marisa Stolbizer y hacían cola para putear a Cristina. Hoy, para seguir su exitosa carrera política, se coloca bajo el paraguas del Frente de Todos. Sigan votando que nos va muy bien. Por otro lado, son indicativos de cómo piensa el zurdaje que se viene de la mano de Mauricio Macri. No olvidemos quién nos trae de vuelta, porque esto es fácil tirar la mierda para adelante, pero ¿quién nos está trayendo de vuelta? Y un pequeño detalle que marcó un oyente. Observen el logo del homenaje en el Congreso de esta gente, una pinturita donde nos para nuestra dirigencia. No son los únicos cipayos, Lo reitero, Nuestro país los fabrica y en cantidad, El día que los exportemos pagamos la deuda externa. Como en este país lo que mejor funciona y no hay ninguna demanda de la ciudadanía es la justicia, entonces estos señores del Colegio de Abogados a la cabeza comienzan a transformarla, comenzando por el lenguaje inclusivo. Y después andan vendiendo agua bendita por los medios, En el programa anterior comenté que me llamó la atención lo bien que se comportaron en La Plata las mujeres en comparación con los anteriores encuentros, y lo vinculé con el momento electoral y cómo cualquier disturbio se lo iban a adjudicar a los Fernández. Las niñas se portaron como carmelitas descalzas. En un encuentro anterior casi queman la Catedral de Rosario. Observen acá la manifestación frente a la Catedral de La Plata, cuando se calcula que hubo más de 200.000 personas en La Plata de manifestantes. También, para reconfirmar el trato dispensado a las mujeres policías, les dejo otra foto enviada por un oyente desde el Uruguay. Gracias a Eva Perón, que se cargó al hombro los reclamos de décadas de las mujeres, es construyeron los derechos civiles en 1947. Ahora bien, ¿qué pensaba Evita del feminismo? En el texto del libro La razón de mi vida, Eva Duarte dejó sus impresiones más claras. En el capítulo El paso de lo sublime a lo ridículo, encontramos el concepto que el justicialismo tenía del feminismo. Confieso, escribió Evita, que el día que me vi ante la posibilidad del camino feminista me dio un poco de miedo. ¿Qué podía ser yo, humilde mujer del pueblo, allí donde otras mujeres más preparadas habían fracasado rotundamente? ¿Caer en el ridículo? ¿Integrar el núcleo de mujeres resentidas con la mujer y con el hombre, como ha ocurrido con innumerables líderes feministas? No era soltera entrada en años, ni era tan fea por otra parte como para ocupar un puesto. Así que por lo general en el mundo, donde las feministas inglesas
de las minas inglesas hasta aquí pertenece casi con exclusivo derecho a las mujeres de ese tipo, mujeres cuya primera vocación debió ser indudablemente la de hombres, y así orientaron los movimientos que ellas condujeran. Parecían estar dominados por el despecho de no haber nacido hombres, más que por el orgullo de ser mujeres. Creían entonces que era una desgracia ser mujeres, resentidas con las mujeres porque no querían dejar de serlo y resentidas con los hombres porque no la dejaban ser como ellos. Las feministas, la inmensa mayoría de las feministas del mundo, en cuanto me es conocido, constituían una rara especie de mujeres, que no me pareció nunca mujer, y yo no me sentía muy dispuesta a parecerme a ellas. Un día el general me dio la explicación que necesitaba. ¿No ves que ella ha errado el camino? Quieren ser hombres. Es como si para salvar a los obreros yo los hubiese querido hacer oligarcas. ¿No ves que esa clase de feministas reniega de la mujer? Alguna ni siquiera se pinta, porque eso según ellas es propio de mujeres. ¿No ves que quieren ser hombres? Y si lo que necesita el mundo es un movimiento político-social de mujeres, ¿qué poco va a ganar el mundo si las mujeres quieren salvarlo imitándonos a los hombres? Nosotros ya hemos hecho solo demasiadas cosas raras y hemos embrollado todo de manera que no sé si se podrá arreglar de nuevo el mundo. Tal vez la mujer pueda salvarnos a condición de que no nos imite. Yo recuerdo bien aquella lección del general. Nunca me pareció tan claro y tan luminoso su pensamiento. Eso era lo que yo sentía. Sentía que el movimiento femenino en mi país y en todo el mundo tenía que cumplir una función sublime y todo cuanto yo conocía del feminismo me parecía ridículo. Es que no conducido por mujeres, sino por eso que aspirando a ser hombre dejaba de ser mujer y no era nada. El feminismo había dado el paso que va de lo sublime a lo ridículo y ese es el paso que trato de no dar jamás. Esto es un buen mensaje para la gente del Frente de Todos, ¿no? Cristina, siendo presidente, hizo pegar esa gigantografía, ¿no?, de armazón que está en el Ministerio, dijo Ministerio de Obras Públicas, la Cabeza Social, ahí en la Avenida 9 de Julio, que se ve prácticamente gran parte de la ciudad. Si Cristina hizo poner eso ahí, es porque tiene cierto respeto por Evita, Cristina. ¿Por qué no te lees el libro de Evita también? En vez de ser tan farsante ahora. De apañar a todos estos grupos que defienden esto. Sí, o deja de cantar la marcha peronista, o dejen de poner la marcha peronista en sus marchas. A ver, ¿estamos? Dejen de poner la marcha peronista en sus marchas y vos, como mujer, deja de citar a Evita. Respecto a este tema, hay una cosa que a mí me da cosquillas. Es esta determinación de la justicia de Nicaragua de juzgar a Juan D'Artés por violación. Yo soy muy desconfiado, y en época de elecciones más aún, y con lo que hablé al comienzo del programa, peor todavía. Nicaragua es gobernada por Daniel Ortega, viejo lobo de mar, ex sandinista, fodo de San Pablo de la primera hora, de gran amistad con Cristina Fernández. ¿No le estará haciendo un favor en la campaña de alinear toda la tropa del movimiento feminista detrás de los Fernández con este caso emblemático? De hecho, el debate del caño picanea a Alberto Fernández porque sabe que a la hora de buscar votos va por ese espacio. Para terminar con este tema, hace unos programas comenté el caso del periodista Lucas Carrasco, que fue denunciado por violación al día siguiente de unas manifestaciones contra las élites gobernantes que hizo en un programa de televisión junto a Carlos Maratón. Bueno, el domingo pasado apareció muerto en su domicilio. Hasta el momento de esta grabación de este programa, no se conocían las causas. Estamos ante el irremediable fin de un ciclo. Esto salió publicado en Doble Amarilla.
Si bien Mauricio Macri se encuentra en el medio de la campaña presidencial en busca de su reelección, el presidente no se olvida del lugar donde comenzó a jugar su carrera y este fin de semana pasado intervino nuevamente para tratar de dividir a la oposición, acercar a José Beraldi al oficialismo y dar un golpe decisivo en las próximas elecciones de Boca Juniors. Sin embargo, el candidato a primer mandatario Zeneise por la lista Volver a Ganar, de sintonía con Macri, escuchó la propuesta pero desestimó de plano la posibilidad de mudarse al oficialismo para las futuras elecciones en el Club de la Ribera. José Beraldi reconoció contactos con el oficialismo. No hay posibilidad que me sume al oficialismo. Esa opción está descartada de plano. Esta opción llega a un momento donde las encuestas empiezan a darle números poco alentadores al oficialismo que impulsa a Cristian Giribaudo para suceder a los 8 años de conducción de Daniel Angelici. Del espacio de Beraldi hubo acercamiento de asesores con el también espacio opositor liderado por Jorge Amor Ameal, con Mario Pergolini como vice. Y si bien la posibilidad de un acuerdo todavía está lejano, hay un canal de diálogo abierto y empiezan a surgir las coincidencias, algo que hace un mes lucía imposible. El significado de una unión entre los espacios de Beraldi y Ameal sería la tocada final para el oficialismo, macrismo, angelosismo en Boca, más si el próximo martes sufre una nueva eliminación en semifinal de la Copa Libertadores ante River en la Bombonera. Perder Boca luego de las elecciones presidenciales significaría prácticamente una sentencia de muerte para el macrismo. Del debate no voy a hablar, menos de un individuo que quiere trampear colocándose un audífono invisible. Vamos a hablar de la marcha de Sí Se Puede. Veamos primero un video de la concentración del sábado pasado de la avenida 9 de julio para comenzar a tener una idea de dónde estamos parados. Gente amiga de confianza fue al lugar para ver dónde terminaba y así poder calcular bien la concurrencia. El estimativo es alrededor de 200-250 mil personas. Si bien es una muy buena concurrencia, no es lo que se promocionó. Ellos sabían muy bien el tema. Para juntar 1 millón de personas hay que hacerlo del otro lado, hacia el sur, hacia la avenida San Juan, como le hicieron en 83 Luis Alfonsín. Hacia el norte no entran 1 millón de personas. Pero veamos unos videitos para empezar a entrar en tema. Y estamos acá todos juntos. Y digo, ¿dónde están los colectivos? No los veo los colectivos. ¿Dónde están los colectivos? ¡Qué bárbaro! Vinieron todos solitos acá, todos solitos. Porque tienen algo en el corazón que quieren expresar. Acá el poder es de ustedes, de todos los argentinos, de todos los que vinieron hoy acá. ¿Y dónde están los colectivos que no los veo? ¿Dónde están, che? ¿Dónde están los colectivos? Hay aviones, platillos voladores. ¿De qué vinieron todos? ¿Quién los trajo? Nadie. Vinieron solos caminando.
El sistema está detrás de las profecías de Parravicini. Por más que algunos digan que son estupideces, el sistema está atrás de la policía de Parravicini. Y si ellos están atrás de eso, es porque no son estupideces. En las que habla de que Argentina tendrá su revolución francesa y que las clases medias van a salir a la calle. Es muy probable que lo hagan en el próximo gobierno, pero serán derivadas a un personaje afín a lo que es Macri hoy. Claramente la ideologizan para llevarla al mismo corral que en 1955. Conversando con amigos de lo que se me viene a nuestro país, me pregunta qué harán las Fuerzas Armadas ante un despelote muy grande que puede venir acá, mucho peor que lo que está pasando en Chile. Mi respuesta es clara: entregar el poder a quienes se lo dieron siempre. Por eso es que veo que el sistema está preparando a la clase media para avalar ese momento. Y nadie cambia aquí. Por eso lo de fomentar el odio le dio resultado en 1930, en 1955, 1936 y ahora. Escuchando las declaraciones de las concurrentes al acto del sábado, lo único que da claro era el odio de la gente simbolizando en Cristina Fernández. Y aquí está la complicidad del kirchnerismo en este plan del sistema, en haber infiltrado el movimiento justicialista por la izquierda. Es muy inteligente la jugada del gobierno del sistema, pero más culpa hay en nuestra ceguera y en bastardear a los que planteamos algo diferente. Lo peor de todo es la ceguera de aquellos que tienen buena fe y quieren preparar algo para el momento del quiebre de la Argentina. Les digo que nos están infiltrando con nombre y apellido y no me dan bola. No solo eso, sino que me realían y me sacan del medio. Me quieren aparecer como el intransigente. Bien, posiblemente yo esté loco. Si todos lo dicen, deben tener razón. En todo caso, esa duda nos la sacamos dentro de poco tiempo. Vamos a hablar un poquito de religión, pero de religión terrenal. La Iglesia Católica no pasa por su mejor momento. Lo que se profundizó a raíz de la infiltración por la masonería en 1958, que trajo como consecuencia el Concilio Vaticano II. A pesar de ello y del descrédito a la que le han llevado sus dignatarios desde el propio papado, por alguna razón aún incomoda a las élites gobernantes globales, que no detienen su agresión, no observándose la misma conducta hacia los otros cultos. En una entrevista llevada a cabo por Matteo Matiusi para el diario Il Foglio, el cardenal Müller acusa al sínodo para la Amazonia de expulsar a Jesús y advierte que el Señor dio su vida para la salvación de los hombres, no del planeta. Y señala que a pesar de tratar sobre la región amazónica, si se escuchan las voces de algunos de los protagonistas de esta asamblea, se comprende fácilmente que la agenda es totalmente europea. En Alemania quieren casi refundar la Iglesia Católica. Piensan que Cristo es solo un hombre que vivió hace 2000 años, consideran que no fue un hombre moderno, están convencidos que no tenía nada de su doctrina de formación, por eso piensa que es necesario llenar esas lagunas y que les espera actuar a ellos. Para Müller, en el instrumento Laboris, el documento base del sínodo sobre Amazonia, un documento que no habla de ningún hecho místico de la Iglesia, sino que más bien ensalza en lugar de la revelación divina para asumir como tales a las tradiciones religiosas de los pueblos indígenas y sus cosmovisiones. La Iglesia es de Jesucristo y debe predicar el Evangelio y dar esperanza para la vida eterna. No puede hacerse protagonista de alguna ideología, ya sea la del gender o la del neopaganismo ambientalista. Nosotros somos justificados por la fe, la esperanza, el amor, no por el activismo ambiental. Esto es genial, este hombre. Ciertamente la Iglesia puede dar su propia contribución con una buena ética, con la doctrina social,
Es justa la cooperación con un gobierno legítimo, pero sin olvidar jamás que la misión de Pedro y de sus sucesores consiste en unir a todos los creyentes en la fe de Cristo, que no ha encomendado que se ocuparan de las aguas del Jordán o de la vegetación de Galilea. Esto que a muchos no les interesará es crucial para los tiempos que se vienen. La política migratoria de Europa. Cataluña, como punta de lanza de la balcanización europea, tiene como objetivo final terminar con la civilización occidental, que curiosamente se desarrolló y colonizó el planeta bajo la religión cristiana. Y si hablamos más fino, lo que se reconoce como renacimiento se dio básicamente en países católicos. Ahora bien, los que viven despotricando contra la Iglesia ni siquiera quieren no comprender, sino discutir esto. Este sistema lo tiene recontra claro. Su gran estrategia es habernos metido el sentimiento de culpa. Por supuesto, no podemos obviar la complicidad de las más altas magistraturas de la Iglesia con base en el Vaticano. Observen cómo viene la cosa. Que en lo que a mí respecta, por lo que dije anteriormente, mi primer problema en TLD1 fue cuando comencé a explicar para quién trabajaba el Papa Francisco. Y nosotros seguimos debatiendo en el café. Los informes de seguridad occidentales revelaron que los planes de Rusia para asesinar a los rivales de Moscú y desestabilizar a Europa están a cargo de una sola unidad de la red de inteligencia del Kremlin, hasta ahora desconocida. De hecho, creen que el grupo conocido como Unidad 2955 ha estado operando durante una década y es responsable de ataques que incluyen envenenamiento por agente nervioso del espía Sergei Skripal en Salisbury, Reino Unido. Escondida detrás de los muros de hormigón en el cuartel general del 161 Centro de Entrenamiento de Especialistas en Propósitos Especiales en el este de Moscú, la unidad se encuentra dentro de la jerarquía de mando de inteligencia militar rusa ampliamente conocida como la GRU. Los funcionarios de la unidad 2955 viajan hacia y desde países europeos. Algunos son veteranos condecorados de las guerras más sangrientas de Rusia, incluyendo Afganistán, Chechenia y Ucrania. Sus operaciones son tan secretas según las evaluaciones de los servicios de inteligencia occidentales que es muy probable que la existencia de la unidad sea desconocida incluso para otros operativos del grupo. Esta información puede ser una opereta de los servicios de Occidente, pero la división rusa existe, al igual que una subsidiaria del MI6, que no debe rendir cuentas absolutamente a nadie de sus operaciones. De hecho, es utilizada por los servicios de otros países cuando se deben realizar acciones ultra secretas. En nuestro país hay 4 casos sospechados de haber sido realizados por esa división inglesa. Una cosita chiquita que escribió Javier Llorens. Una vez más, el premio Nobel se bastardeó. Sobre todo el premio Nobel de la Paz. El premio Nobel de la Paz es el premio Nobel más bastardeado de la historia. Cuando uno toma el listado de los que recibieron el premio Nobel de la Paz, hay momentos que es una vergüenza. Es una vergüenza. Y ahora esta es una más. El premio Nobel de la Paz recayó este año en el actual presidente y primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali. La gran prensa occidental salió a hablar loas de él, disimulando su grado de teniente coronel y haber sido el jefe de inteligencia de ese país, que es un apéndice de la CIA en la guerra contra el terrorismo, con el objetivo de vigilar el santuario fundamentalista en que se ha convertido el vecino país de Somalia. Por eso Etiopía ha sido acusada de graves crímenes contra los derechos humanos. Además, su gobierno se encuentra en serios aprietos con motivo de las medidas de corte occidental y neoliberales que implementó como un menem africano. Poniendo en evidencia todo esto, el sesgo incluso bélico que tienen los premios Nobel de la Paz en guerras promovidas desde Occidente y la degradación de la información por parte de la gran prensa. Vean la lista de los que reciben los premios de la paz. Con algunos se van a caer de espalda.
Todos hablan de Vaca Muerta. Pero vamos a dar una visión más o menos, digamos, equidistante de todos, de Vaca Muerta, cortita. Esto es lo que yo, Luis Castro. En Argentina hay un nombre que viene despertando polémicas desde hace ya varias décadas, es el de Vaca Muerta. Un yacimiento de hidrocarburos de 30.000 kilómetros cuadrados ubicado en territorio de 4 provincias y que contiene la segunda reserva mundial de gas de esquisito y la cuarta de petróleo en el mundo. El problema es que es una reserva no convencional, lo que implica enormes gastos y una técnica de extracción conocida como la fractura hidráulica o fracking, que muy poco entusiasma a los ambientalistas a raíz de que puede provocar contaminación del agua. La técnica del fracking es insustentable por definición. No hay forma de hacerla. Tiene un impacto ambiental de que no hay otra forma, argumenta Enrique Viale, abogado miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y añade: esto pasó en todas partes del mundo, incluso en Estados Unidos, que supuestamente tiene los mayores controles. Emilia Pud, director natural, titular de YPF, ingeniero industrial y analista de tema energía y medio ambiente, sostiene sin embargo que el proyecto es seguro. Tenemos más de 700 perforaciones y no hemos tenido absolutamente ningún problema, asegura. El gran talón de Aquiles es el flowback, que es el líquido de retorno, que son miles de millones de litros, insiste Viale, recordando que el 1% del líquido inyectado en la roca para provocar la fractura hidráulica está compuesto por químicos. Cada fractura necesita 30 millones de litros de agua, que resultan en 300.000 litros de químicos que se inyectan y que atraviesan acuíferos, señala. Por otra parte, Apud se muestra convencido de que los hidrocarburos van a dejar de quemarse o de usarse como combustible antes de que termine este siglo, de modo que Argentina tiene una gran oportunidad de poner el yacimiento en valor, pero saliendo al exterior, dado que es muy chica la demanda local. En este aspecto, su posición coincide con la de Andrés de Pelino, economista y director de la carrera de Economía de la Universidad de Belgrano. Si el recurso está y tiene valor hoy, y su explotación le resulta positiva no solo al país, sino también a la región, privar a las provincias de la explotación de este recurso es muy delicado, opina Pelino. Aunque añade, si la condición para que Vaca Muerta se desarrolle, produzca, exporte sus saldos y demás, es a partir de los subsidios del Estado Federal, yo me opongo. Varios comienzan a seguir el rigor de los poderosos, ¿no? como el Titanic, pero los botes salvavidas son solo para la primera clase. Empieza a sentirse el rigor de los que te dejan en la palmera. La mano derecha de Elisa Carrió, Paula Oliveto, se quejó de que el gobierno le soltó la mano en el caso de Marcelo D'Alessio, el espía detenido por pedir coimas a empresarios en nombre del fiscal Carlos Estornelli. Causa en la que ambas están complicadas, ¿eh? Me gustaría que en mi gobierno alguien salga a decir algo en relación a esto, dijo la diputada nacional. Nos dejaron muy solas, enfatizó. Y cuando fuimos contra Moyano también nos dejaron muy solas. Nadie se puso a averiguar a quién respondía D'Alessio y por qué se filtró como se filtró en determinados ámbitos para desprestigiar el trabajo de muchas de nosotras, dijo Oliveto. A veces me gustaría que el ministro de Justicia hablara un poquito más, dijo en relación directa a Germán Garbano, uno de los blancos preferidos de Carrió. Por otro lado, al ex ministro de Energía Juan Aranguren y la titular de la Oficina de Corrupción Laura Alonso fueron citadas a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga la compra de gas a Chile y el presunto beneficio económico que había obtenido el ex funcionario como accionista de la Shell. La denuncia apunta en primer término a Aranguren por haber asumido en el Ministerio de Energía siendo accionista del grupo Royal Dutch Shell, con lo que habría incurrido en una incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de interés. Respecto a de Alonso, la denuncia es por el presunto encubrimiento del exministro, dado que como es responsable de la Oficina de Corrupción debía haber investigado la incompatibilidad que se le imputa.
La polémica titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien manifestó públicamente estar enamorada del presidente Macri, siendo la que ella debía investigar los posibles actos de corrupción, está complicada judicialmente. El abogado defensor de financistas Federico Lascar, Juan José Manuel Ubeira, pidió este miércoles 25 de septiembre apartar a Laura Alonso de su rol de querellante en el marco del juicio por maniobra de lavado de dinero a través de la financiera SGI. Es un pedido no para la Oficina de Corrupción como institución, sino para la persona de Laura Alonso, que aparece como querellante. La figura de la candidatura de Laura Alonso no reúne los mínimos requisitos para representar a la OAA en este debate, explicó el abogado. Nos van dejando solo. Metete con la oligarquía, querido. Procesaron a Luis María Blaquier por el manejo del fondo del ANSES. Blaquier está acusado de haber cometido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por haber suscrito en 2016 con los fondos del ANSES obligaciones negociales de Arcor y Cablevisión, firmas a las que había estado vinculado hasta diciembre de 2015. En el procesamiento, además, el juez le pagó un embargo de 12 millones de pesos al ex funcionario de Cambiemos. Sigamos con los descartables. La viuda del dirigente sindicalista Jerónimo Momo Venegas, Nélida Rosa Andino, fue hallada muerta este martes 15 de octubre en su vivienda de la localidad bonaerense de Necochea. El histórico líder de la UATRE, el gremio de trabajadores rurales y socio político de Macri, falleció en 2017. Y desde ese día su herencia desató una guerra. En total tuvo 6 hijos, 5 junto a Andino, y luego en 2003 nació el sexto, fruto de su relación con Liliana Rosas, quien denunció a Perfil en septiembre de ese año que esto es una guerra y que hay hermana de mi hijo que nunca lo aceptaron y no quieren darnos lo que nos corresponde. También su hija María Eva había denunciado en ese entonces que los supuestos testaferros de su padre se negaban a repartir lo que dejó, más de 5 millones de dólares, y afirmó que buscaron internarla en un psiquiátrico para sacarme todo. Yo estoy esperando que algún fiscal intervenga de oficio para averiguar cómo puede ser que tenga un dirigente gremial una herencia tan grande. Hay una hija que está declarándolo. Pero bueno, puede ser que ahora que se le va la mano allá, se la mano, se meta, ahora que Macri está cayendo ya, se le meta la mano. Y vamos a ver los últimos descartables. Un año y 11 meses después de la desaparición del submarino Ara San Juan, la justicia federal imputó a 3 exfuncionarios de la Armada por incumplimiento de deberes de funcionario público en conexión con hundimiento de la embarcación y sus 44 tripulantes. La jueza federal de Careta Lía, Marta Yáñez, indagará a los 3 oficiales entre el martes y el jueves de la semana próxima, cerca del límite de tiempo para que prescriba la imputación. Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del submarino y querellante en la causa, contó que los familiares tienen sentimientos encontrados ante las primeras imputaciones. Por un lado, bienvenido sea, pero por otro nos resulta raro que no los hayan detenido, que ocurra a días de las elecciones. Tampoco entiende por qué no se dictaron medidas de detención. El principal temor de los familiares es que se los impute por delitos excarcelables. Los 3 no tienen la misma responsabilidad porque cumplían distintas funciones, entonces no se entiende. Los militares siempre hacen de forros útiles de los políticos y después terminan pagando el pato de la boda por no hablar y decir lo que realmente saben. En este caso con el Ara San Juan, ¿qué eran estos 3 marinos que Macri y Aguad van a mover un pelo para salvarlos? La generación de oro, 50, 60, nos estamos yendo. ¿Y ahora quién nos va a sustituir? Nosotros, que tenemos más de 50 o 60 años, somos una generación única. Y espero que alguna vez pueda venir otra igual. Porque somos la última generación que oyó a sus padres, a sus tíos,
a sus abuelos. También los respetábamos, así como a nuestros profesores, a las personas más viejas, y amábamos de verdad. Teníamos nuestros símbolos, y no era un desrespeto. La música que oíamos no agredía, y sí, esa era música. Nosotros atravesamos la era del rock, Woodstock, hippies, la hierba, viajes a la luna y muchas guerras que no eran nuestras. Crecimos tutelados por militares, estudiamos en escuelas, colegios y universidades públicas. No había seguros médicos privados. Jugábamos en las calles. Teníamos 3 meses de vacaciones. Tuvimos novias, novios, y muchos de nosotros se casaron con el primer o la primera. Y continuamos. Somos una edición limitada. Nos estamos yendo. Todos los días somos menos. Aprovecha en cuanto puedas. Aprende con nosotros. Y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo con sus luces y sus sombras, pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado teníamos en abundancia: amor y respeto al prójimo. Nos estamos yendo. Y ahora, ¿quién nos va a sustituir?